Vale Solo, gracias al público que ha venido hoy día. Muchísimas gracias a todos, a la gente que nos está viendo. También, si no te has suscrito, suscríbete de una vez, es facilísimo. Y si quieres unirte a la comunidad Premium, lo único que tienes que hacer es presionar unirme. Nada más. Hoy día, gracias al público por venir, por supuesto, y un aplauso para usted. Y alguien que entiende perfectamente mi soledad y mi deseo y mi decreto de estar solo es Rosa María Cifuentes. Muchas gracias. Estamos hoy día con una nueva publicación. Dos nuevas publicaciones. Una agenda que está buenaza, además, porque tiene cierre y eso me parece un hit. O sea, porque además puedes guardar tus cosas y todas tus notas dentro. Y además el nuevo libro, Secretos de Luz, que ya es el número 500... ¿Qué cosa? Libro. 24. Rosa María Cifuentes está además ahorita, todo el mundo la ve en tu canal, ¿no? Sí, en mi canal y bueno, y donde me presento. Así que están pendientes de ti. Suscríbanse a la gente que me sigue en mis redes sociales. Suscríbanse al canal de Carlitos. Me encontré en el aeropuerto en Brasil con una... Ahorita, antes de ayer, con una chica que me decía que te seguía todo el tiempo, pero que le encantaba cómo le decías a la gente, ya cállate, ya no molestes, hombre. A la gente que te preguntaba tonterías. Lo que pasa es que todos los lunes, hoy día he hecho una excepción por estar aquí contigo. Todos los lunes a las 10 de la noche yo tengo mi programa, que es, bueno, posteo todos los días cosas, pero se llama El Clima Astral. ¿Ya? Que es todo el análisis de la semana a nivel astrológico mundial, Perú y mundo, ¿ya? Entonces... Hice un live de emergencia hace unos días, porque como pasó lo de la fiscal, hice un live de emergencia porque me consiguieron la partida de nacimiento de la fiscal. ¿Y? Bueno, leí todo, pues espérate. Entonces estoy en vivo hablando en el fragor de lo intelectual, explicando lo que viene antes que inauguren el molde Las Aventuras, dando advertencias de que eso va a ser violento y todo el tema, que pues check. Y de pronto pues entran unas preguntas súper extrañas. Pero un señor me pone, Rosa María, ¿puedes hablarnos de la Tercera Guerra Mundial? O sea, me pregunta eso. ¿Ya? Y otra señora solamente ponía, todo es culpa de los caviares, todo es caviar. O sea, ya, la gente, hay una actitud recurrente, repetitiva de comentar tonterías, ¿no? Entonces, sí. Y además estás explicando algo súper importante para el país y comienzan a hacer comentarios que te desconcentran, porque analizar temas astrológicos no es fácil, ¿no? Cristina, por ejemplo, dice, una invitada de lujo, fan de la Becibanda. La Becibanda es una youtuber, es una interesante entrevista. Saludos a la Becibanda. Gracias. Entonces ya en ese momento que estoy tan concentrada, aparte yo estoy en cátedra 18 años de mi vida, y le digo, señor, ¿sabe qué? Por favor, si no está conforme, vaya a acariciar a su gato. Le digo cosas como esas, ¿no? Ya, vaya acariciar a su gato. O le digo, o no sé, pero simplemente deje trabajar. Hay mucha preocupación porque qué cosa va a pasar por este país. Porque, claro, ya todos los choros que hay, porque los de un lado y los del otro son choros, pues todos son choros. Quien entra a la política está embarrado de todas maneras, ¿no? Hay pocas excepciones, por supuesto, pero está embarrado de todas maneras. Entonces ahora se están agarrando, los están jaloneando de las mechas. Sí, sí. ¿Qué va a pasar? Bueno... ¿Se va Dina Boluarte? Mira, de aquí al año 26, nosotros tenemos que continuar observando que se van presos los corruptos. O sea, me refiero en todo el mundo, corruptos. ¿Ya? Pero este mes, particularmente, el tránsito empezó... ¿Tú crees que eso va a suceder? Sí, pero es hasta el 26, te he dicho. Estamos hablando de la gran cantidad de gruesos, ¿no? ¿Ya? O sea, a ver, este tránsito empezó la semana pasada. Uh-huh. Mercurio, que es el planeta de la comunicación, ya está en Capricornio, que es la política. Uh-huh. Entonces... Pronto este planeta va a retroceder, el 13 de diciembre va a retroceder. Entonces eso es algo como, ¿sabes qué mundo? Reestructura lo que no terminaste. Uh-huh. Entonces el trabajo de Mercurio va a ser hasta el 6 de enero, sacar al fresco la basura que no sacó antes. A nivel político, exacto. Ya, pero eso es un huevo, eso es todo. Pero escucha pues, no, pero estamos hablando, Capricornio son los casos viejos, los más ocultos. ¿Ya? Y justo ese día que Mercurio entró en sombra, le niegan a Fujimori el indulto. Ya. Y también aparece la acusación de Keiko nuevamente, estuviste viendo. Sí. Ya. Y entonces, y hoy día, el fin de semana, Cuarto Poder lanzó también un video en el que habló del hermano de Dina Boluarte por tercera vez. Ajá. Con otro informe nuevo. Entonces, eso va a empeorar. Y con el tema de la fiscal, o sea, para mí estamos volviendo a vivir lo que vivimos con Castillo. Okay. Parecido. Ya. Y se viene un periodo muy difícil estas dos semanas, con marchas. Ya. Pero a mí lo que me preocupa a futuro próximo, o sea, estamos hablando del 24, a mí lo que me preocupa mucho viendo el mapa natal de Perú es que nos estén preparando la camita para un fraude, ¿no?
en un futuro, ¿no? Que yeah. Eso es lo que a mí me preocupa. Y bueno, yo creo que la señora Dina va a tener que... Todas sus alianzas se van a ir cayendo, ¿no? Ajá. Y finalmente la gente se va a ir encima. Entonces, para mí, ella es un castillo, pero con otro traje. Okay. ¿Me entiendes? Con otro traje, porque el país está fatal. Y hasta ahora... Bueno, ahora, pero eso lo sabíamos, ¿no? Hoy día Castillo dijo que quería salir, ¿no? ¿Viste? Sí. Que hoy día Castillo dijo, bueno, Castillo, pobrecito, pide bueno. Todo el tiempo para salir. Por si acaso, todo el paquete de Rosa María viene en ese es para ti, ese es para mis amigos. Ese es para mis amigos. Y viene con vela y viene con un rosario. Ese para los... Ese, pero ese, ¿no lo podemos encontrar así? No, encuentras esto por separado y eso es para una cantidad de mis grandes amigos. Perfecto. Rosa María es especialista en Mian Shan. ¿Qué cosa es Mian Shan? Es la lectura de rostro oriental. Sí. O sea, tú sabes, mirando la cara de la gente, cómo es la gente. Sí, te ha cambiado la cara tanto para bien. ¿A mí? Sí, te leo por años la cara. Por años te leo la cara. Y pero, te vuelvo a leer otra vez. Te lo vuelvo a leer. A ver, léemela. Ya, mira para allá. Miren la foca, ya. Miren esa nariz de Carlos, larga. Y además que tú tienes aquí una puntita como lo tienen los loros. Eso te da una genialidad en el humor muy grande y un sarcasmo impresionante, ¿no? Por ejemplo, tú vas a comprar queso y cuando te dan un queso muy pequeño o que no te gusta, ¡suas! Le zampas el puñal a la gente con el sarcasmo. Uh-huh. Entonces, o algo no te gusta y tienes una habilidad para burlarte de la gente que no capta tu inteligencia y creen que estás siendo amable, pues te estás burlando, ¿no? Y el que está del otro lado y puede estar muy veloz e inteligente, nos ahogamos de risa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y estas cejas tan largas, te fascina la música, te fascina el arte, te fascina la pintura, ¿no? Y ahora, tú decías que te gusta estar solo. Eso uh-huh. es evidente. Sí. Evidente. Mira, esta es la parte de emociones. De la ceja hasta donde llega la nariz, que es este pedacito, ¿ves? Este pedazo. Es bien pequeño. Entonces, ese ángulo significa que tú disfrutas de tu núcleo familiar. Estás con la familia un rato y luego tienes que irte a tu casa. Nos hemos vacilado como chanchos del sábado, pero me fui. Claro, pero por supuesto. Tenía que actuar con Johanna por última vez. Bueno... Nunca digas por última vez. No, por última vez en esta temporada. Ah, va, ok. Ya, entonces tienes una necesidad de estar solo. O sea, tienes una necesidad. Ahora, las orejas, bien súper largas y una memoria impresionante. La oreja te llega a la altura de las cejas. Pero mira. No son tan largas, ¿no? No, son, pero mira acá, la pego y mira, trazo una regla y llega acá. Ah, pero orejón gente, no soy. Mírale las orejas a Maicelo para que veas la diferencia. ¿Cómo son? Más chiquitas, ¿ves? Una persona con orejas chiquitas. Las personas que tienen orejas muy pequeñitas se interesan por tres o cuatro tipos de conocimientos. De pronto a él le interesa solo el box. Claro. ¿Me estás entendiendo? Sí, ¿no? Sí, o sea, sí. no es que sea inferior. Simplemente no tiene una conexión con cierto con nivel de cultura. Otros temas. Pero exacto. También eso es porque se les achica como que les caen unos puñetazos que le van haciendo las narices como unos guantanes. Bueno, las orejas. Tendrías que ver varias, ¿no? Pero la mayoría de políticos importantes, cultos, hablo uh-huh. de cultos, y buenos terapeutas tienen la oreja bien larga. O nazis la tenía que le llegaba a la ceja. Aristóteles. Sí, claro. Y por ejemplo... podemos ver a tendría que venir acá, porque vengo, pues. A ver, no, para ella la estás viendo, mira. ¿A cuál de las dos? ¿A la de amarillito o la de...? A ver, a mi amiga de amarillo de Brasil. A tu amiga acabo de llegar de Brasil. Ah, mira, ella tiene, qué interesante, ¿cómo te llamas? Karin. Mira, Karin tiene un rostro angosto que se denomina contraído. Eres súper susceptible, súper, súper susceptible, llorona total. Total. Pasa total. La mosca y llora. Sí. Ya, por ahí te pueden haber tachado de tóxica a tus novios, bastante, ¿no? Bastante, imagínate. Ya, todo el tiempo. Ya, pero tienes una habilidad para gracias. Dirigir increíble. Sí. O sea, es una chica hiperactiva, chambea en cuatro o cinco cosas. Puedes voltearte para tu orejita. Uh-huh. Claro, tú tienes una paciencia con otros. No tienes paciencia contigo. Con otros es increíble. Cuídate de la gastritis y la espalda, ¿no? Pero por lo demás, es una chica que da mucho en el amor, ¿no? ¡Ay, qué lindo! Pati, tú. Mira, aquí, el micrófono. Ella nació para ser jefa. Qué miedo. Hasta en mi casa. Así. Es jefa en su casa. Te acabas de casar, ¿ah? ¿Eh? Te estás enterando pero, recién. O sea, prepárate, amigo. ¿Tú eres su esposo? Sí. O sea, a ver. ¿Tu otro nombre? Carmen Patricia. A ver, ¿puedo ser directa ya? Por yo supuesto. Tengo un libro que se llama La magia de tu nombre. Si yo no te conociera, diría que tienes una tendencia dominante tirana. No por mala, sino que quieres las cosas perfectas. Entonces, sí. Por ejemplo, si tu esposo, el pobrecito, deja la pasta de dientes mal cerrada, te va a decir, es que tu mamá no te habrá educado. Pues, ¿cómo será tu mamá? Que no sé qué. No, ¿de verdad? Porque no hay que hacer las cosas. Hay que pensar en el ahorro. Todo es el ahorro. Tienes una manía con el ahorro. O sea, que está bien. Y bueno, pero es totalmente workaholic. Totalmente papi. Totalmente.
Y bueno, yo usaría el otro nombre. ¿Cómo es el otro nombre? ¿Pati qué? Carmen Patricia. Yo usaría Carmen y no Pati, pero bueno. ¿Ah, sí? Y bueno, pero mira, Mandona cambia. ¿Por qué usaría? Porque el Pati la hace más alterada. Patricia más alterada, doble I y el ruido en la I. Pero el Carmen la hace mandar, dirigir, observar. Ella no nació para doméstica. Ella, lo doméstico cero. No es. Cero. Sí, o sea. Ay, él lo sabe. Ella, él lava, plancha, cocina. ¿De verdad? Él lava. Sí, dice todo resignado. Esa Rosa María Cifuentes que lo sabe todo, viéndote las cosas. Y mi amigo de lentes que está ahí. Ay, tan bonito. Tu amigo de lentes. Si te puedes sacar las gafas, perdóname. ¿Cómo te llamas? Rafael. Bueno, como tu nombre, ¿no? Nobleza absoluta y rencor grande. Bueno, súper, súper noble. Él podría haber sido un buen terapeuta. Ajá. Si quisiera. Tiene como cara de terapeuta. No, no, cara no. Tiene las orejas, tiene mucha capacidad de escuchar porque le cuentan sus problemas todos. Muy cierto. Te cuentan los problemas. ¿De verdad? Y tienes mucha habilidad para arreglar cosas. Tienes habilidad, destreza manual. ¿A qué te dedicas? Soy ingeniero de sistemas. ¿No te estoy diciendo? Sí. O sea, si se te malogra el carro en la Costa Verde, lo arranca. Nadie entiende cómo, pero lo arranca. Sí, sí, sí. ¿Has hecho esas cosas? Algo así. Amigos. O sea, y también arregla el water, ¿no? Tú sabes que yo no puedo hacer esas cosas. No, o sea, evidentemente no puedes. Tú ustedes saben la estupidez que yo hacía cuando se recalentaba. Antes tenía un carro viejo. Cuando se recalentaba el, ¿cómo se llama esa cosa que se calienta? ¿El motor? El radiador. Ay, a ver, voy a sacar. Y salía el chorro, claro. ¡No! Nunca hagas eso. Bueno, pues, porque no, me puedo quedar. Pero tú eres negociador. ¿Yo? Que eso cero. Es muy... No, a ver. Que te hayas acostumbrado a tener productoras otra cosa. Pero en un momento... Que te has acostumbrado a que te arregle la vida mi Carlita es otra cosa. Pero, en una crisis familiar, ¿quién habla? ¿No eres tú? Mi hermano más. Mi hermano Antonio, que es luz, es sabio. Ya, pero si era una emergencia, ¿sabes negociar? Ah, bueno, en una emergencia sí, de pronto sí. Sí, si no, Carlita. Claro, Carlita. Lo busca a sus mamás. Escríbanos, mándenos mensajes, coméntenos. ¿Qué ha pasado con Magali Medina? ¿Por qué estás en todo Maragall? Magali ha hablado de ti. Bueno, yo he ido a su programa invitada 3 veces, te cuento. ¿Sí? Es más, en una ocasión también me invitaron y no pude ir. Bueno, yo hice un comentario porque por ahí observé su mapa natal, porque alguien me mandó la hora, y yo he tratado de ser, ¿cómo explicarte? ¿Y has confirmado amable, que era su hora? Amable, y por ahí mandarle un consejo de luz porque es mujer. No, y bueno, hice un comentario muy pequeño, ¿no? De que tuviera cuidado con algunas cosas del patrimonio. Pero bueno, y ella se lo tomó muy a mal, se enojó, pues tiene derecho a enojarse. ¿Pero se molestó? Tiene derecho a enojarse, pues. O sea, no a todo el mundo le tiene que caer bien lo que le digas. Uh-huh. Porque es un personaje público y lo puedo entender. Pero de pronto pero la verdad que yo no me tomo... No tengo tiempo ni de tomarme lo que diga, lo que no diga, lo que comente. Imagínate. Pero yo no creo que se haya molestado, ¿ah? Yo cuando la vi, yo creo que se puso nerviosa. Se puso nerviosa. Sí, pero sí se puede haber enfadado, ¿no? Porque lo que pasa es que algún medio, qué sé yo, Alaracoso, puso ese extracto del live, porque generalmente nunca hablo de espectáculo. Yo creo que le has dado una señal. ¿Tú crees? Yo creo. O sea, que la puede ayudar, ¿no? Bueno, ella no es tonta, Magali es una mujer muy inteligente. Y es una mujer fuerte, además. Yo creo que si ella lo ve de esa forma, va... Y yo creo que si hay círculo que me sigue también, que la rodea, yo creo que ella va a abrir más el ojo, ¿no? Eso es interesante, porque es una mujer fuerte. Porque además puede ayudar a ella y al esposo, ¿no? Es una mujer fuerte y yo creo que ella siempre va a ser noticia. Siempre va a ser noticia. Mm-hmm. Y tú también ahora... y bueno, tú también bueno, lo que puedo. Escúchame, o sea, yo a mí déjame si con mis que va a suceder pacientes. Lo que has dicho. Bueno, fueron todos los checks, ¿ah? Desde que tú me invitaste al programa de Castillo, que yo decía ni rey ni reina, salió Castillo. Yo juraba y perjuraba porque lo veía en el mapa natal de Perú. Además, la gente que recién se estaba conectando a tu programa, yo soy escritora, soy coach ontológico, pero soy astróloga profesional. Y tengo los mapas natales, que es la foto del espacio en el momento que naces. Tengo la carta de Castillo, de varios políticos, ¿no? ¿Tienes la mía también? Sí, tengo la tuya. Pero cuenta, pues... ¿Qué pasará con los delincuentes, las mafias, los crímenes, dicen? ¿Sabes qué? Eso me preocupa porque justo unos días antes que inauguraran el Mall Ventura, yo mencioné en mi programa malas fechas de inauguración. ¿Ese es el Mall Fichazo que están anunciando? No, ya lo abrieron, pues, el primero. Lo han abierto, ¿ah? El primero. El de San Juan del Urigancho. Claro, lo han abierto. Ya lo han abierto. Sí, entonces, ¿qué ocurre? Que lo haga abierto en fechas astrológicamente malas. Te hablo un poquito para que tú lo puedas entender. En el cielo siempre hay movimientos celestes, planetarios.
Saturno es el planeta auditor del karma, por lo bueno o por lo malo, o sea, ese dharma es lo bueno. Entonces, al estar en Piscis, aunque tú no seas Piscis, Piscis con Neptuno dentro de la astrología de tránsito hasta el año 26, 27 de Neptuno, va a traer una cacería de sicarios, delincuentes, cocainómanos, bandas. Hoy día, por ejemplo, una fan le mandaba a mi secretaria todos los checks porque en Colombia habían encontrado unas bandas con cocaína. Y ese tránsito va a durar hasta el año 26. Mira cómo cayó el maldito Cris. Entonces, Chris. Y cayó la mamá. Entonces, la señora que fue a... Cayó la señora. Entonces, ese es un tránsito como... Pero no agarran todavía a Wanda. Bueno, pero escúchame, el tránsito dura hasta el 26. Entonces, ¿qué ocurre? De aquí al 26... ¡Qué miedo meterme con esa gente! De aquí al 26 vamos a tener una cacería de los corruptos, mafiosos, incorrectos. Eso es una cosa. Ya, pero escúchame, Rosa María. Va a haber toda esa cacería, esa limpieza, esa purga. Pero no me vas a decir que después de todo eso vamos a andar corriendo en batas blancas. No, en lo absoluto, en lo absoluto. Pero sí tenemos un tránsito que justo lo estábamos hablando antes de ingresar. Vamos a tener un tránsito que a mí particularmente, como especialista y docente, me encanta. El 25 de enero ingresa Plutón en el signo de Acuario. No importa que aquí ninguno sea Acuario. Acuario dentro de la astrología representa la aviación, representa la ciencia tecnológica, la medicina, representa la televisión, las redes sociales, el sistema nervioso central y todo lo que tenga que ver con el conocimiento profundo. Okay. Al entrar Plutón en Acuario, Plutón es un planeta que se le considera gran transformador. También se le considera como una bomba atómica de matar para el que no sabe hacer lo que Dios pide. ¿Qué significa? Que empieza un ciclo como el que se dio hace muchos siglos con el tema de la revolución de ideas, con toda la revolución francesa en cuanto a ideas, en cuanto a ilustración, ¿me entiendes? Entonces, es el ciclo de los intelectuales. ¿Eso va a pasar ahora? Eso empieza el 20... ¿Con los congresistas que tenemos? Escucha, pues, corazón, no, escucha. La que se roba jabones en un sitio. Escucha, empieza el 24 y el tránsito dura 20 años. Ah, ok. Entonces, quiere decir que en un futuro, como van a haber diputados, senadores, lo más probable es que salga al fresco... Oye, este señor está en el Congreso, pero con la justa sabe hablar, no debería estar. Van a haber legislaciones más fuertes en contra de la gente que se rasque y se la lleve fácil. Qué bueno, qué bueno. Escúchame, Rosa María. Todo el mundo está hablando de terremoto en esos tiempos. Bueno, hemos escuchado el terremoto durante años de años, ¿no es cierto? Sí. ¿Va a haber terremoto pronto o no? Mira, este no mes... No se trata de alarmar, pero se trata de alertar. Este mes particularmente, hasta el mes de febrero, lo he mencionado en mi canal muchas veces, a mí hay tres zonas en el Perú que me preocupan mucho. La primera de ellas es la selva, toda la selva. Iquitos, Loreto, Moyobamba, Soritor, toda esa zona de la selva, Jaén, Chachapoyas. La otra zona que me preocupa un montón es la zona de Cusco, la zona de Arequipa, Tacna y Moquegua. Esos dos trozos importantes y lo que es Piura me preocupa más por los virus, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que cuando hay un tránsito astrológico pesado, como el que tiene el mundo ahora, mira lo que ha pasado en Filipinas y mira lo que ha pasado también en Japón, la alerta de tsunami, siempre he dicho que con la oración se equilibran las energías y eso es algo que se estudia. Entonces, yo... Tengo la esperanza. La oración te refieres no a Padre Nuestro que estás en los cielos santificados sea tu nombre, sino la oración que cada uno a la que cada uno quiera. Energía. Olvídate de la iglesia como institución, porque la iglesia como institución no la estoy tocando, pero claro está que hay oraciones de la iglesia católica con mucho poder. Así tú no quieras ir al templo, esa es una decisión personal. Entonces, si uno reza un rosario por el mundo, estás haciendo un pedido mariano poderoso, ¿me entiendes? Es el látigo que menos soporta el demonio, es un rosario. Y todos los que somos estudiosos en el tema, no importa que tú creas, no importa que no creas. Yo me acuerdo cuando hubo un peligro de tsunami, huracán en Puerto Rico, que fue hace unos años. Me acuerdo que en las redes sociales se armó, era una cosa que iba a ser devastadora. Y la gente puso cadenas de oración, yo lo puse en mis redes. La gente se pasó dos semanas rezando el rosario. Y se logra desviar el huracán en aquella época en Puerto Rico. Y yo espero que lo que estamos viviendo ahora... el último sismo en Lima, creo que ha sido 5.3, yo confío en Dios en que pueda ser pues así 4, 5, pero seguiditos. Que vaya bajando. No, pero que sean seguiditos. Uh-huh. Lo que sí, a partir del 13 de diciembre, empieza ese ciclo con mucha más fuerza. Ahora, si tú me preguntas, ¿fuertes? Yo te he mencionado tres zonas que a mí particularmente le pongo el ojo como especialista.
y me rezo más. Alerta, ¿no? a esas zonas. Y grandes zonas ahora, de derrumbe. Si se hace cadenas de oración, por ejemplo, con mantras krishnas, también, ¿por qué no? Yo digo que sí, nunca lo he probado, pero supongo. Porque tú eres religiosa, porque tú eres católica. Sí, pero hay algunas, por ejemplo, hay un mantra del que tú mencionas, que se conoce como el Gayatra mantra, es un mantra muy poderoso, lo he leído. Hare Krishna, igual, Hare Krishna, Krishna, no te puedo asegurar ese que me estás mencionando, pero sí te digo que todas las personas que tenemos fe y que tenemos oración, yo creo que Dios es muy piadoso. Entonces, yo creo que en la fe de las personas de todas maneras, Dios es muy bueno. Entonces, para si mí estamos hablando de temas de, ¿sabes qué cosa es lo bueno también de este programa? Más vale solo hoy día especialmente, porque vienen emprendedores a contar sus historias, y como tú eres una capa, sabiendo, viendo morfológicamente, y tienes mil estudios en mil cosas y lo ves todo, vas a poderles decir a los emprendedores cómo mejorar para... Ya, ¿les puedo decir todo? Sí. Ah, ya, ok. Sí. No, dice Carlita. Sí. No, dice Carlita. Diles todo. No, sí, sí les digo. Y vamos a alegrarnos la vida. Hemos estado hablando de terremotos con postres. Mira. Mira. Tan lindo. Galletas de jengibre. Para la garganta, alfajores, que me estoy recuperando. Miren esto. Es una casa. Pero volteala para allá, para que se vea la casita, la puerta para allá. Ahí está la puerta. Ahí está la puertita, ¿ya? Ahí está. Está linda. Qué bruto. Te han engreído un montón. Sí, no, para nosotros, y para el público también. Y ahí no hay caca, no te preocupes. No, no hay caca. Cuenta, pues, cuenta. No, ya sabes, la gente le ha contado que piso caca todo el tiempo. Pero ese es trabajo. ¿Sí? Dicen las abuelas, no sé. Bueno, estos postres son de recetas de abuela, y eso es lo bueno, eso es lo rico, pues son recetas de casa. Ajá. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Bien. Muchas gracias por la invitación. Está linda la señora. Escúchame, Pilar, estos son postres de casa, una herencia de hace 20 años, ¿no es cierto? Hace más de 20 años, mis padres comenzaron con el negocio, luego continué yo. Y ahora mi hija en Cusco, en Urubamba, en Yucay, ella está ya produciendo los postres de Pilar y sus dulces. Cuéntanos todo sobre Pilar y sus dulces de casa. 3, 2, 1, tienes un minuto. Bueno, somos una empresa familiar con mucho más de 20 años de experiencia. Preparamos postre con mucho cariño. Nuestros postres son sin preservantes, sin colorantes artificiales. Nuestro lema es de la puerta del horno a la puerta de tu casa. Nosotros preparamos alfajores, turrón de Doña Pepa, nosotros preparamos todas las cosas, por ejemplo, la miel es miel natural de pura fruta. En esta ocasión tenemos cosas especiales por Navidad, como este quequito que es con frutas, baño de limón. Tenemos estas galletas de jengibre, que es una actividad súper linda para los niños en Navidad, que pueden hacerla durante la Nochebuena. Viene con todo listo, con los frosting para bañarla, incluso viene con las bolsitas que los pueden meter las galletas y las pueden colgar en el arbolito. Entonces poco a poco van comiéndolas. Tenemos las casitas de jengibre que también las tenemos para armar. 2, 1. Gracias, Pilar y sus dulces de casa. Un aplauso, ¿quieren aplaudir? Están buenazos los alfajores. Están de locos. Me da una curiosidad. ¿Qué signo es ella? A ver, prenderle la luz, por favor. ¿Qué signo eres, Pilar? Soy Virgo. ¿Y el fundador del negocio? Los fundadores son mis padres. ¿Qué signo son? Mi mamá es Géminis y mi papá, no me acuerdo. ¿La su día de nacimiento? Él nació el 26 de junio. Entonces, claro, el 26 de junio es cáncer. Por eso te lo pregunto, porque tiene que haber un cáncer involucrado para que exista un negocio de astronomía. Ajá. Claro, porque cáncer es el signo que lo rige la casita, la luna, el alma, la madre, la mamá. Entonces debe haber estado el padre muy ligado a la herencia materna y a los hornos y a los panes, las panaderías. Eso se empezó con el padre. Exacto. Mi papá precisamente es el que se encargaba de hacer el horneado y mamá no es la que hacía las ventas. No te digo yo, donde hay un cáncer, y eso yo no te conozco, no he hecho tu mapa, pero ahí está. ¿Y qué tal le va a ir? Yo creo que le va a ir bien y a la larga va a darle un giro a los emprendimientos muy fuertes. Piensa también en las personas que pueden tener diabetes y puedes tener elementos agregados diferentes. Esto es estupendo, pero creo que si abrimos una línea para celíacos y diabéticos, te vas arriba, ¿no? Pero excelente. Yo puedo pedirlos por delivery, ¿no? Claro, nos pueden conseguir en las redes sociales como Pilar y sus dulces de casa. Ya, a lo máximo. Gracias, Pilar. Muchísimas suerte. Gracias. Porque estos alfajores están buenazos. Buenazos. ¿Por qué me dijiste que tenías que partirlo? No, porque está muy grande. ¿Cómo voy a...?
Yo pensé, debe ser, a lo mejor como el alfajor entero y me voy al demonio. ¿Ah? Pienso una caca en la calle y me regalo y me voy del cerebro, ¿no? No, no, sino que te la comento. Yo dije, no, qué miedo, dije, ¿qué he hecho? No, sino que todo muy grande, sí. Escúchame, claro. Rosa María, tú eres una profesional, te has formado en... muchas cosas. Bueno, mi primera carrera es periodismo, soy periodista. Yeah. De hecho, he estado en cátedra. Enseñé el curso que jaló Castillo. Bueno, y jaló todos. Sí, jaló todos. Soy coach ontológico, trabajo con pacientes de salud mental. Y paralelamente a eso, he estudiado muchos años y sigo estudiando astrología profesional. ¿No eres periodista y otras de la cosas más? Mesa? No, estoy en universidad. No digas así, Magal, desde ahí. No, pero no, a ver, lo que hace a la persona es el oficio, la lectura y la cultura. No importa dónde has estudiado, hay gente que estudió en San Marcos y es estupenda, maravillosa, ¿no? Entonces son respetables las casas de estudios. Ya vemos gente que hemos estudiado en el IPP. Ya, pues. En el Instituto Peruano de Universidad. Gian Marcos, Iñago, Fiorella Cayo, Vanessa Saba, Paul Vega, todos nos dedicamos a otra cosa que no es publicidad, que es publicidad. Pero tú sí has hecho publicidad un montón. Hecho yo, pero yo no he escrito comercial. Pero es una rama, pues, Carlos, porque ¿quién no recuerda tus locuciones? Ah, claro. Ojalá. Sí, ojalá. Las locuciones médicas que más he escuchado. O sea, médicas, de verdad. ¿Qué vas? ¿Y saben cómo? Claro, eso es pajísima, porque acuérdate, tienes que grabar. Es increíble, era. El coso de abajo, que dice prohibido por demorado. Eso lo grabas. Sí, claro, las contraindicaciones. Pero tienes que grabar por ley. Y está, o sea, este problema, entonces lo grabas normal. Pero igual los nombres son raros, pues. Y cuando te cortaban el Entel también. Cuando te cortaban, no, ¿cómo se llama la marca que estabas? Nextel. Gracias por llamarme, claro. Cuando te cortaban también. No, me cortaban mis amigos porque yo les decía, claro, porque yo tenía la voz de Nextel y cuando se te acababa el saldo te decía, tu saldo ha terminado. Y mis amigos me decían, ¡maldito! ¿Para qué me llamas? Claro, claro, sí me acuerdo. ¿Para qué sí me dices que mi saldo ha terminado? Pero las farmacéuticas devolvían volver a apostar por ti, ¿no? Pienso, o sea, es Aries. Quirón herida, Quirón quirófano, está en tu signo. Entonces, productos de todo lo que es el campo médico que se promocionen aquí, les va a ir súper bomba. No, lo que pasa es que ya la gente escuchaba y decía, está el payaso Tony hablando otra vez, está Carlos Carlín hablando. Era mi voz como... Bueno, pero es que ahora hay etapas, pues. Estás en etapas, ¿no? Estoy más viejo. ¿Qué cosa dices? ¿Ah? Déjame en paz, Carla Revilla. No puedo comer el alfajor, no puedo comer el alfajor. Le hago ansiedad, pobrecito, le hago ansiedad. Me encanta comer, no, estoy haciendo ejercicio, estoy entrenando y tal. Vengo directamente de ahí, estoy con energía y me encanta comer un buen alfajor, bien hecho. Pero tienes tus madres que te cuidan. Imagínate. ¿Viste? Pero que agradece a Dios. No soy diabético, tengo un alfajor buenazo acá, una galleta de jengibre acá. ¿Por qué no voy a comer? Pero te está cuidando ya se angustia, estás de estrés. ¿Hasta cuándo? Por eso, no sé cómo estará mi amigo acá con Pati. Que lo... No, él se maneja, ¿no? No, se vacilan ellos. Sí, yo sé. Toneando. Sí, se vacilan. Pero... Ahí los de atrás tienen una cara bien peculiar. ¿Quiénes? A ver, ¿por qué? No, acá el flaquito, el blanco. El flaquito ahora lo vamos a conocer. Sí, sí, sí. Pero le vas a decir qué cosa. Sí, pues depende. Escúchame. Tiene que sentarse allá, ponerse la luz. Cuando, si yo tuviera... Ahí está. Perfecto. Si yo tuviera que salir con alguien algún día y me entusiasmo, te lo voy a llevar, Pásame la hora de nacimiento. Sí. Con la hora nomás, suficiente. Sí, Tú sabes que un montón de amigos, bueno, de medios de comunicación, es un chiste, no voy a mencionar quién, ya no voy a mencionar. Bueno, tú también. A veces estoy de viaje o qué sé yo, me mandan unos audios, pero en desesperación, como si fuera bombero. ¿Cómo te mandan? Sí. Te llamé una vez a las 2 de la mañana, creo. Sí, a 2 de la mañana, Esther. Rosa María, que no sé qué. Rosa María. Sí. Sí, un chiste, pero parte del servicio. ¿Y no te harta que te pregunten todo el tiempo eso? No, porque para empezar los pacientes se agendan y a los amigos se les quiere y se les mima, ¿no? No, ya, pero me imagino que tú caminas por la calle y te dirán, Rosa María, ¿cómo me va a ir? Mírame la cara, mis orejas son largas. No. Me cuentan cosas más serias que esas, ¿no? ¿Ah, sí? O sea, si yo voy a un mírame centro... Mírame las orejas, Rosa María, por favor. No. Me preguntan cosas más serias que esas. Ayer, por ejemplo, presenté mi libro en el Parque Kennedy. Muchas gracias a toda la gente. Por cierto, firmo libros este domingo a las 4 de la tarde en la Feria Ricardo Palma, en la sala La Palabra del Mudo. Entonces ayer presenté el libro y gracias a Dios había una cola inmensa, acabé puré. Y toda la gente te preguntaba.
ha firmado más de 400 libros. Y entonces fue la noche de las personas que tenían mucha enfermedad, ¿no? Fueron chicas bipolares, fueron chicos border, muy triste, ¿no? Entonces, en el poco tiempo pedían cita, agenda, etcétera. Entonces, aprovecho esos momentos para hablarles, pero sí es cierto que si, por ejemplo, por ahí no me puse gafas, pues trato de para tener mi paz, gafas negras, qué sé yo, o no me puse el moño. ¿Qué cosa pasa con el moño? O sea, me pongo gafas y moño para poder pasar desapercibida si voy a un centro comercial, ¿me entiendes? O sea, para poder tener... Yo todo le pregunto. Claro, entonces estaba X día en un centro comercial, pero apuradísima. Y bueno, y a veces van señoras mayores que están con su carrito del centro comercial y se paran a mi costado y son súper amorosas, ¿no? Pero igual se ponen a contarme y yo entiendo que es su desesperación, su angustia. Y mira, y lo que puedo ayudarles... ¿Están con el carrito y están preguntando lo que estoy comprando está bien o alguna cosa? No, me preguntan cosas personales, ¿no? Me preguntan cosas emocionales o me dicen, Rosa María, mi hija no ingresa a la universidad, está con depresión. ¿Qué médico me recomienda? Estudie, pues. Estudie la hija, ¿no? Ya, no, pero hay condiciones de salud mental en el Perú muy graves. No, sí, muy y serias. Eso es un tema del que hay que hablar también. Muy serias, muchísimo, sí. Muy serias, muy serias. Por ejemplo, a mí cuando ella me dijo que no coma los alfajores, me muero de ganas de tragármelos, no, ya no puedo porque ya tengo en la cabeza metida que no puedo comer el alfajor. Me lo voy a tragar igual. Oye, más bien tu letra nunca la he visto. ¿Eso es un problema? ¿Por qué no escribe? Un papelito para la letra. No es un problema porque tengo diferentes letras. Eso no importa, pero firma. ¿Mi firma? Es la firma sí. Que heredé de mi papá. No, eso no me importa, pero quiero ver la letra, pues. A ver, firma, nunca he visto tu grafología. Carlita está entretenida hoy día con su teléfono, no sé en qué. Empezó el a programa ver, enséñame y está... la letra. A ver. No, pero escribo acá en mi agenda. Escribe lo que quieras, pero a ver... Escribe, pues, el 2024 va a ser un año próspero. Pues. Voy a escribir acá. ¡Ah! Está firmado por ti, qué bueno. Claro, ¿cuándo no te firmo un libro? Mira, acá tienes una cosa... Acá, en la parte de atrás, ¿ya? ¿Qué quieres que ponga? Lo que quieras con tu firma. El 2024 va a ser un año próspero, será un año próspero para mí. Ya. Mi canal llegará a 200.000. El 2000. Tiene que llegar antes de fin de año a 100.000 suscriptores, porque falta nada. El 2024 será... Un año muy próspero para mí. El mejor... año. No, el mejor no, porque todavía está joven. Ah, ya. Es un año próspero. Del mundo. ¿Ves? Me salen cosas como firma. Esas. Mi firma, la firma de firma de autógrafo, la firma con la... Tu firma, pues, el DNI. Ah, ya. No, me gritan como un perro, ya está. A ver, Virgen de la Candelaria. ¿Qué? ¿Para qué? No, tu letra. Ah, sí. Vamos a postrarlo, ¿ya? Bueno, a ver. Bueno, he visto peores letras, ¿ah? Pero a veces puedo... Lo que no puedo escribir es sobre el mismo renglón. Eso sí no he podido nunca. A ver, voy a... Puedo un colegio del infierno. Puedo revisar. Sí. Voy a entrar en tu intimidad. Ya. Ya, sin pena. Oye, con las justas va la chica a limpiar tu casa, ¿no? ¿Qué te pasa? O sea, va. No me refiero a que no va. Va, pero prácticamente tiene que caminar en puntillas. ¿Por qué? ¿Pues está todo cochino? No, porque tú no quieres bulla, presencias, o sea, tu conexión. No. Bueno, mira, para empezar, mira la L con la E acá. Tú tienes una necesidad de aislarte increíble. Y tú tienes tres aficiones que no has terminado en la vida, ¿no? ¿Cuáles? O sea, una está vinculada al arte de todas maneras. Ya. Tú sabrás cuál es, ahora me lo dices. Una está vinculada al arte. E incluso lo has podido hacer un oficio, ¿no? Ya. La otra está vinculada al mundo intelectual, ¿no? Okay. Porque te interesa mucho la cultura. Y la otra es también al servicio. Lo que pasa es que a ti te gusta ayudar a gente, pero después no la soportas. Entonces, y por ejemplo, y es bueno que tengas productora porque tú empiezas algo y te cuesta terminarlo. Sí. O sea, por ejemplo, armas guiones... Pero le digo a Carlita para hacer cosas y no me da bola. Es que ¿sabes qué pasa? Tú armas guiones solos. O sea, armas ideas, o sea, como piezas de párrafos. Luego las dejas tiradas y ya no te acuerdas lo que pusiste. Sí, tengo cuadernos repletos de cosas, de ideas, de todos los colores. Y bueno, eres un cachivachero, pues, ¿no? Un cachivachero de muchas escaleras en casa. A ver, uno, dos, tres. Y bueno, sueles tener mal humor en la mañana, ¿no? Es mejor no toparse contigo en la mañana. Sí, bueno, mediodía, en la noche, en la tarde. Sobre todo se estoy manejando. Pero lo importante de la letra, la gran virtud, es que tienes una creatividad brutal. Y eso no, eso es un regalo de Dios. Es una creatividad impresionante. Para... ¿Me estás hablando en serio? Te hablo en serio, pero te acabo de decir lo feo. Ahora, zona roja,
el oído, la columna y una rodilla izquierda. Ya no escucho izquierda. ¿Ya te fuiste a chequear al doctor? No. Quirón está en tu signo, ¿no? Quirón herida, Quirón quirófano está en Aries. Tú eres Aries. Y Aries nunca está va la al zona doctor, de la nunca, nunca va. No, yo sé, está, yo sé. Está hablando mi mamá. Pero mira, es que tienes una lesión en la rodilla izquierda. Ya. Tienes una lesión en la rodilla izquierda. Aquí tienes un problema en el oído. Y además tienes un tratamiento que no terminaste. El otro día, voy a contar una infidencia. En Carlín en la Red, que es el otro espacio que está aquí en Baba TV, conversé con Erika Serrano, que es una vidente muy responsable y muy capa, y me dijo que iba a tener o que tenía un problema en el testículo derecho. Uh-huh. Y yo me asusté. Uh-huh. ¿Sí tengo? No. Ah, no tengo. No, pero la zona del oído está poderosamente complicada por un tema respiratorio. ¿Ya? Lo que tienes que ir al otorrino. Respiras mal. Y no al urólogo. Lo, también por la edad, ¿no? Pero no. Sordo y. Pero no veo, no te veo mocho de esa zona, no te preocupes. Mocho no, pero algo no. Le pasará a uno de los. No. Lo que sí, la parte de la cabeza, el oído, la nariz y la rodilla izquierda, ¿no? ¿La nariz? Sí, o sea, aparte de sinusitis, esas cosas. Ya. Y también estoy casi convencida que, bueno, la ansiedad la has mejorado últimamente. Sí, pues si no hubiera tragado todas las galletas también. Pero vuelvo a repetir, si no fueras tan disperso en ciertas cosas, harías proyectos largos. Yo creo que es un tema de entrenarte en estos años, ¿no? Un poquito más. 53 años tengo. Rosa no, María. Pero pasas un montón. O 52, Carlita. ¿Cómo que no te acuerdas tu edad? No, pues 71. He nacido en el 71, 52. ¿52? ¿O 53? 52. 52, ¿no? Ya, sí. Y vida, eres de vida larga. ¿Tú dices? Sí, claro. Vida larga, pero sí. no a la... ¡Cámbiame de pañal! ¡No me puedo mover! O sea, yo te digo una cosa, ¿no? Los papeles más bonitos y entrañables están por venir. O sea, le deben ser los próximos 3 años, ¿no? Porque tienes acá... Sí, los próximos 3 años está en papeles, yo pienso que de cine o teatro. ¿Ah, sí? Sí. Pero te digo, tienes una letra de artista total. Ahora, yo quiero saber... Ahora, tengo que decirte que esta firma me la robé de mi papá. ¿Qué otras dos profesiones querías hacer? Y no las... o sea... Quería ser abogado cuando era chivolo, pero no tiene nada que ver. No, después, estamos hablando de pasiones. Ah, ¿qué pasiones? Escribir. Esa es una, ¿y la otra? O sea, no sé si es una pasión, pero me gusta. ¿Y la otra? Que lo harías un oficio. Son dos. Me encanta la animación, es una cosa que estoy decretando hace tiempo, pero no me diga. Bueno, no, ni siquiera me he metido a estudiarlo, pero... Pero bueno, lo que pasa es que vas a trabajar hasta viejito. ¿Sí? ¿Hasta viejo? Sí. Entonces, el día que yo creo que no puedas trabajar, te va a venir la depre grande, ¿no? No, sí me pasa eso. Claro. Pero viejito voy a estar, ¿sí? Eso. Bien cuidado. ¡Carla! Sí, tienes que estar. Probablemente. Divórcete, David, de una vez. ¡Oye! Pero escucha, un abrazo a David Carrillo. No sé, mi amigo. Escúchame, si queremos ir a descansar, Rosa María, ya. Tú y yo... Dime. O separados, o juntos, como tú quieres, ¿sabes? No es ninguna propuesta, Rosa María. Escúchame. No, porque te imaginas salir con Rosa María que esté mirando la cara. Así. ¡Ay, no seas así! ¿Qué? La gente cree eso, pero eso no es cierto. ¿No? No. Yo soy muy relajada. Ahora, si yo... A mí me daría pánico. Si estaría así. En el restaurante, no sé, el pan como loco, ¿qué hago? No. ¿Qué me va a decir ahora? Viéndome la firma cuando firmo el voucher. No, la verdad que, mira. Este micio no lo veo yo, más. Yo soy muy inteligente para mirar. ¿Ya? O sea, yo converso normal y puedo mirar tan velozmente que la gente que cuando yo vi algo yo no digo nada. Sí, pero además no solamente ves, sino también sientes. Ah, bueno, ese es el upgrade. Ya, eso viene con upgrade. Bueno, nos podemos ir a un sitio en Chaclacayo. Ay, quiero saber si es en Chaclacayo, sí. Paño Nuevo. Año Nuevo. Claro, Año Nuevo, qué hay chévere. Hay carpas, o sea, no carpas, sino cabañas, que tienen piscina cada una. Ahí tiene, bueno, que haber ahí tiene que haber un Tauro metido, de todas maneras, un Tauro metido. Ah, bueno, vamos a preguntarle. Hola. Hola, Rosa María. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Sé que los demás emprendimientos les traen cosas para que las conozcas, pero yo les tengo también una invitación muy especial para que vengan, obviamente, a nuestras cabañas. Rosa María. Separados o juntos, como quieran.
Todo escritor, el sueño de todo escritor siempre son las cabañas. Yo uso mucho cabañas. Estefano Mata nos va a contar qué cosa es la Roca Tennis Club, que es un espacio además pet friendly. Puedes llevar tu pet perro. Friendly. Puedes llevar tu perrito ya. No es mi perrito, mis perritas. Ya, bueno. Humalberta y Martina Clemencia que están mirando. ¿Cómo? Perdóname, ¿repite su nombre? Humalberta y Martina. Uma. Uma, como Uma Thurman. ¿Quién eligió el nombre? Perdóname. Entre Luciana, mi sobrina. ¿Y quién le dice? Tú le dices Uma, sí. Le digo Uma o Alberta. ¿Y la otra? ¿Cómo se llama? Martina. Y solamente le digo Martina. Como la cucaracha. Sí. Pero no es como. Sí, es como. Es gorda, como. ¿Sabes cómo es? Como una cápsula de chancha. Es, sí, mi perra chancha. Cuente. Sí. Estefano, cuéntanos de este sitio que al parecer es buenazo. Tienes un minuto. 3, 2, 1, adelante. Buenas noches. Si están cansados de la bulla, el tráfico y el frío limeño, a solo una hora de Lima, en Chaclacayo, está la Roca Tennis Club. Vengan a nuestras cabañas a relajarse con un clima soleado hermoso, en pareja, en familia o con sus amigos. Cada cabaña tiene en un jardín interior piscina y parrilla privadas. Además pueden venir con sus mascotas y disfrutar los demás beneficios del club, como hacer deporte en nuestra cancha de frontón, de tenis, de fútbol, de vóley. También tenemos billar, ping pong, karaoke, juegos para niños. Bueno, visítenos en nuestras redes sociales para más información, en Instagram como @laroca.tennisclub, en TikTok como @larocatennisclub. Así que, bueno, nada, los esperamos. Cada Roca Lover que viene y nos visita se queda encantado porque la verdad es maravilloso el lugar y la atención es de calidad. 5, 4, 3, 2, 1. Eso. 3, 2, 1. Oye, pero me da curiosidad. Quiero saber si el dueño, uno de los dueños es Tauro. Creo que un hijo, porque son Aries. Son cuatro. ¿Son Aries? Son Aries. Y mi suegra es Aries y su esposo también es Aries. Pero tiene que haber ahí alguien Tauro de atrás. ¿De quién heredaron el terreno? El papá de, claro, del esposo. Pues ahí tiene que haber un Tauro de todas maneras. ¿Por qué? Pues los Tauro siempre tienen este tema de casas, locales, cabañas. Y tiene que haber un Tauro. Lo rige Venus, que es lo bonito, el confort, la belleza. A mí me gustan las casas y las cabañas. Soy Aries. Pero es que Aries es el constructor y a ti te encantan las escaleras, como en Aries. ¿Me encantan? Debes, sí, me gustan, debes tener una casa llena de escaleras que uno se puede matar. Sí, es verdad. ¿Cuántas escaleras tienes en tu casa? No conozco. Es que es un cerro. Pues son así, seguro que son así. Un poquito, sí. Claro, porque los Aries, tú sabes que es bien curioso porque la gente no entiende cómo un planeta puede influenciar tanto en tu elección de gusto. Uh-huh. Ahora justo venía de la casa de una señora que era Leo. Leo tiene como planeta regente al Sol. Uh-huh. Ahora la gente dice, yo soy Leo, me van a ver aquí en redes. Yo no, tengo mi casa así, depende de la hora de nacimiento. Espérate, Estefano, no te vayas. Entonces, esta señora tenía toda la casa llena de adornos de color oro, pero un oro así como el premio mayor. Jacqueline Beltrán, la esposa de Montesinos, así. Ahí está. Claro. ¿Ya? Gusto narco. Un oro así de, ¿no? De gusto premio, narco. De gusto chibolín. Del premio mayor. Claro. Y yo le digo, señora, usted tiene que ser Leo, le digo. Yeah. Porque usa mucho rojo o usa mucho color oro. Entonces, y Aries no se da cuenta, pero siempre tiene plantas muy en punta. Plantas en punta, porque tu planeta natal regente es Marte. ¿Ya? Que tiene forma de espada, pues, ¿no? ¿En Marte hay plantas con punta? No. No me estás entendiendo. El planeta se llama Marte. Perdóname la estupidez, Rosa María. No te preocupes, yo entiendo. El símbolo de Marte, Marte rige a los militares, a las cirugías, a la bala. Entonces, muchos Aries no se dan cuenta, pero su planeta natal los hace escoger lugares donde hay toda una proeza para subir, ¿no? Bueno, a mí cuanto más difícil sea llegar a buscarme, no te mejor. ¿No te digo? ¿Y cuántas escaleritas hay ahí? El otro día fui a la herradura. Y ahí hay un condominio que es bien paja, en realidad. Y yo hace años, cuando me iba a mudar, cuando era chivolo, antes de hacer la serie Pataclown, me mudé solo y fui a buscar ese lugar. ¿Ya? Y la gente lo recuerda, seguramente lo han visto. Es un condominio que te queda al mar. Ajá. Pero justo, o sea, dije, no, el pastrulo se va a meter acá de todas maneras, pues, ¿no? Pero lo he vuelto a ver ese sitio y he dicho, qué bonito lugar. Uh-huh. Alejado. Qué bonito sitio. Voy a darme una vuelta. Ya, pero igual eres Aries, tengo cuidado con el peligro. Carlita molesta. Igual tengo cuidado con el peligro. Carlita nunca va a mi casa. Oye, Estefano, ¿no? Sí. Mi enamorada es Leo, por si acaso, y le gusta el oro. Así que... Claro. ¿Le gusta el oro? El oro y se debe hacer mechas lo dice en el con pelo. Sufrimiento. Y se hará mechas en el pelo. Y le gusta el ¿Se oro. ¿Se hace mechitas en el pelo? ¿Eh? Se hace mechitas en el pelo, extensiones ahí. Sí, se pinta, sí. Claro, pinta. Pero o sea, siempre Leo tiene que tener algo que tú de lejos, ¡pam!
así como Pedro Navaja que brilla el diente, ¡pac! Así. Pet friendly, cabañas y tal, así que hay que buscar a La Roca Tennis Club. Gracias. Mucha suerte. He visto al toque buscando, tac, 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 y es moscaza. Al toque, patita. Gracias, Estefan. Habrá que ir. ¿Cómo te relajas tú? Si viajando. Tú también me fantasmas. Ah, sí, pero yo viajo un montón. Un día un fantasma se te apareció un jabón, ¿te acuerdas? Sí, tengo mejores fotos que esas todavía. Eso ya, eso es nada. ¿Cómo fue el jabón con el fantasma? La foto del jabón, que tú dices que es una teleplastía, apareció en mi libro Presencias. Lo pueden buscar en el libro Presencias. Claro, cuando grabamos Psíquicos, tú eras animador, yo te la mostré. Conductor, José María. Conductor. ¿Qué es la diferencia? Animadores. ¡Hola, amigos! Bueno, perdón la ignorancia. Tú eras el conductor. Algo sé más que tú. Entonces, sí, pero maravillosos. No, que ese es tu dominio. Y bueno, y yo tenía en aquella época un celular BlackBerry. ¿Te acuerdas los BlackBerry? Una porquería de teléfono. Y yo estaba empezando a hacer ese libro. Uh-huh. Y mi papá vivía y lo iban a operar. Y me acuerdo mucho que yo me duché porque había venido del campo y le dije a mis papás para ir al teatro. Y cuando salí, mi papá cogió el jabón que yo usé, que era un jabón grandazo así de lavanda. Y mi papá salió del baño aterrado. Y me dijo, mi mamá está en el jabón. Y yo dije, ¿qué? ¿Qué estás hablando? Y en el jabón se había formado el rostro de una anciana, que era mi abuela, que murió a los 94 años. Esa foto que está en el libro, mira, vino Telemundo a mi casa. Me llamaron de CNN. Mandé las fotos a Londres a investigar, porque yo no tenía idea qué cosa era. Se veía claramente una cara. Sí. Yo he visto la foto, porque claro, está un jabón chancado puedes encontrar cualquier cosa, ¿no? No, esto era... Y yo puse las fotos en el video, ¿no? Y ya con el paso del tiempo he ido capturando más imágenes. Más entidades. Uh-huh. Tengo un buen que banco. Que tú misma has capturado. Sí, en Colombia. Trabajábamos en un programa que se llamaba Psíquicos, ahí nos conocimos. Y en realidad, más de lo que se ve en el programa, que está en YouTube también, sí. Más cosas de las que se veía en el programa, las gozábamos, Yanela. Debí concursar yo, caracho. Sí. Yanela y yo, que éramos, bueno, yo con el conductor, Yanela y tú. Con las cosas que ella nos decía, porque Rosa María. ¿Pero te acuerdas decía, que te jalaron el saco? Jalaron el saco en una casona, horrible, un espectro. Lo que pasa es que sí, no era un niño. Sí, pues yo sé que te era decir. Era un niño. Yo, entramos a una casona en Cayoma, que decían que estaba embrujada, una casona derruida. Y menciona que tú siempre has sido escéptico y bien frío con ese tema, ¿no? O sea, digamos. Ha sido. Creía, ¿no? Porque yo he visto, ya lo he contado sí, a mi creía, papá. Sí, creías, pero que te iba a pasar a ti, no lo creías. No, exactamente. Iba como muy frío a conducir mi programa. Claro. Entonces, de pronto, nos siguió un perrito de la calle. Sí. La grabación. Sitio horrible, además. Pero además el perro jugaba. Y los perros no juegan solo. Un gato sí. El gato juega con cosas, ¿no? Que no ves. Pero no. El perro no. Yo decía, qué raro este perro que juega con algo. Y Oscar, que fue el ganador de ese programa, sí. Dijo que hay un niño aquí. Y está contento. Y cuando yo me fui, me jaló el saco y me dijo, como tú eres medio chivolo, no quiere, medio chivolo mental, no quiere que te vayas, y me jaló el saco, ¿no? Sí, te jaló el saco. No, pasaban unas cosas alucinantes. Sí, hay que un lugar, esa es el off the record y lo que está detrás, realmente hubiese dado más rating incluso. Hay un lugar que se llama Loma María, Loma Umbrosia, Loma Tal, Surco. ¿No es cierto? Lo pasamos fatal. Y bueno, hay que contar la historia, porque sí. Hay gente que vive allá y dice, qué lindo mi parque. Miren, les cuento. Fuimos a ese... Y el parque es lindo, porque está muy bien cuidado. Fuimos a ese programa. Bueno, no te molestes, ya que acá nuestra productora. Bueno, ella no le decía a Yanela ni a mí a veces qué prueba teníamos, ¿no? ¿Dónde era? Porque era jurado Yane y yo. Y llegamos a las 12 de la noche con Yanela. Nosotros antes. Llegamos antes de la prueba, antes que tú. Y cuando Yanela se estaciona, nosotros vimos a una... Yo vi una criatura en la puerta, con chorcito, con BBD. Y dije, Dios mío, y empezó, ¿no? Entonces, cuando comencé a caminar, ella había puesto la silla de jurado junto a una piscina. Entonces, yo miré y dije, yo ahí no me siento ni aunque me pague. Una pileta. Yo dije, y yo, ¿te acuerdas que yo dije, no, ahí yo no me voy a sentar? Sí, estaba loca que no se iba a sentar. Yo no me voy a sentar ahí. Porque el programa se grababa a las 2 de la mañana. Claro, entonces yo le decía, ¿pero por qué no te quieres sentar ahí? Porque ahí no me voy a sentar, ahí se ha muerto una criatura. ¿Y tú quieres que yo me siente ahí? Ahí se ha muerto una criatura. Y entonces me miraba a ver, decir, Rosa María, ahí se ha muerto una criatura. Ya. Entonces no me voy a sentar allí. Y cambié mi sitio. Y estábamos grabando.
y hubo mucha actividad paranormal. El foco de luz se apagó 3 veces. Por ejemplo, en un momento de luz, horrible. Estábamos grabando y yo me acercaba. Mi misión como conductor era acercarme con cada uno de los participantes, sí, que sí, todos sí. eran videntes, en teoría. Algunos más, como Oscar, el ganador, por supuesto, tiene un don. Y entonces se acercaban y te iban diciendo qué había pasado ahí. Sí, sí. Entonces, algunos daban, algunos decían unas cosas, algunos no, pero el sonidista, que no tiene absolutamente nada que ver con este mundo, pero, ni conoce sí. nada, me dijo: Carlín, ven, por favor, escucha. No, además escucha lo que he registrado. Vino a agarrarme el brazo temblando, Rosa María. Y escucha lo que he registrado ahorita. Yo no había escuchado nada. Yo he caminado con el tal. Yo no había escuchado nada, pero él me dijo: escucha esto. Y en ese momento me pongo los audífonos. Y el llanto. Y era una chica pidiendo ayuda, y era un llanto, y efectivamente habían matado a una chica. Se había ahogado una criatura, Sí, y luego hubo un momento en que yo les dije a todos: apúrate, apúrate, que a las 3 de la mañana va a llover. Y tú te largaste, eso sí, voy a rajar. 2:57, Carlín ya estaba en su camioneta, no te conozco, no existes, y se largó. Y comenzó a llover, y con la primera gota que cayó al piso... te cueteaste y te fuiste. ¿De verdad? Claro, porque tú me dijiste: Rosa María, ya comenzó a llover. Y saliste embalado. ¿Y qué tenía que hacer? No, pues, no me entiendes. O sea, no esperaste salir con nosotros porque había mucha... Perdón. Pero yo no soy tan bruto, tan caballo, ¿no? Saliste, pues. Y hacían así las sombras, que eran entidades todo el rato, que ya no la veía. Tú me dijiste: sí, hay unos niños que están siguiendo, todo el mundo... Pero la peor que hice fue en la primera prueba... ¿Que lo perseguiste? Fue en el Real Felipe. El Real Felipe tiene 2 torres, ¿no? Que son el Torrón de la Reina y el Torrón del Rey, me parece... Y son unas escaleras que bajan hacia la nada. Antes, ahí ponían... Como unos sótanos ahí hacia abajo. Ahí ponían a los... Eran cárceles. A los reos. A los reos los aventaban ahí y iban muriendo. Y sobre esos cadáveres aventaban a otros vivos, iban muriendo. Y imagínate el lugar que era eso, ¿no? Era un infierno. Y se grababan psicofonías. Fuimos con el grupo Dharma también, sí. Bueno, entré yo y la idea era que cada... Se había puesto una cámara abajo, pero sin camarógrafo. Una cámara abajo, y cada vidente bajaba con el poder que tenía para ver qué cosa pasaba en cada torreón. Y bajó una señora que se llama Elizabeth, que es tarotista. Sí. Y bajó, y esta mujer se quedó congelada. Sí. Y sus cartas volaron. Y ella decía: no puedo subir. Entonces, Jackie, la productora, Jacqueline Jorge, la Chucky, me decía: baja, Carlín. Y yo: no voy a bajar. Baja, Carlín. Baja, Carlín, eres el conductor del programa, tienes que bajar y rescatar a esa mujer que se ha quedado congelada. No voy a bajar, no, ni muerto, bajar. Le dije. Que muera ahí. No voy a bajar, ni muerto voy a bajar ahí. Carlín, y era bajara. No voy a bajar, tienes que bajar, eres el conductor, ¿quién va a sacar? Dame la mano, le decía. No, entonces yo bajaba así un pie. Hola, Elizabeth, dame la mano. Dame esta mano, que es de un gato. Dame la mano, Elizabeth. La agarré a la mujer, la jalé como pude. Sí. Salí, cuando yo no estaba en plano, era... ¡Ah! ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Y ella me dijo: detrás de ti han salido como 300 almas. Sí, muy fuerte, porque incluso habían psicofonías, y yo le agradezco mucho al programa, porque, yo no tenía que participar porque era jurado, pero gracias a que me quedé un día hasta las 3 de la mañana, porque ya todos los psíquicos se fueron, ¿te acuerdas? En esa casa en Barranco, yo pude grabar una psicofonía, sí. Pero el canal, con el grupo Dharma, el canal puso, ¿qué? 2 segundos, y tuvimos una... Pero qué raro, si a ellos les encantan los muertos, ¿no te acuerdas de Noches Mías? Bueno, la psicofonía duró 15 minutos, pero ellos pusieron 10 segundos. No, claro, porque no vende. Claro, sí. Pero yo creo que hubiese vendido más. Pero, me acuerdo de varias. Sí, a mí me mandaban un taxi a mi casa para que me lleve a las locaciones. ¿Te acuerdas que fue Tongo invitado y se quitó? Se asustó, ¿no? ¿Cómo se quitó? Simplemente vino todo el camino cantando sus canciones. Que en paz descanse el señor. Ay, ya no está entre nosotros. ¿Te acuerdas que vino cantando todo el camino? Acuerdo. Sí, estábamos en una combi grande. Gracias a Dios, y vino Tongo. No, si tú te pusiste a cantar con él, con Yanela. ¿Sí? Claro, y ya sabías todas las canciones. No me acuerdo, yo borro. Yo tengo memoria fotográfica. Yo estaba yéndome al cementerio del Callao. Y claro, llegó el taxi. Sí, a mi casa,
Y yo estaba con un gorro y le digo al cementerio del Callao, señor, ya. La puerta 3 me va. El pata iba mirando y eran las 2 de la mañana. Claro, qué loco, señor, hacia acá. ¿Estás seguro, señor, que se va a quedar en el...? ¿Estás seguro? ¿Que te vas a suicidar? ¿Pero estás seguro? Cada vez más cerca el hombre se iba preocupando más. ¿Estás seguro, señor, que se va a quedar en el cementerio? ¿Estás seguro? Pero tienes valor, ¿eh?, para hacer esos programas. Sí, hay que ser bien, bien valiente para hacer esos programas. Sí. No, es que tenía tu compañía además, porque Rosa María se cuenta es una capa. Gracias. Oye, Rosa María, hay gente que es súper capa y yo conozco a nuestra siguiente emprendedora también. Los emprendedores hoy día son extraordinarios. A ver, ¿quién es? Estos alfajores... Ya fue, carne. El alfajor, ya fue. Ya se... No, y he descubierto que hay más abajo. He descubierto que hay más abajo, porque yo soy un enfermo del alfajor, ¿eh? Y si el alfajor no está bien hecho, mi mamá hace unos alfajores buenazos. Y si el alfajor no está bien hecho, yo inmediatamente lo reconozco. Pero este ya me tragué media caja. Y la otra media caja va a ser en la noche. Mira, vamos a ver la emprendedora. Escúchame, perdón. Ella es recontra capa, la conozco hace varios años. Es diseñadora gráfica y ahora ha inventado, ¿cómo se dice? Acuñado una marca que se llama... Ha creado, exactamente. Ojones, Mariela Agui. Hola Mariela, ¿cómo estás? Hola, Mariela. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. ¿Lo que tienes puesto es una creación tuya? Sí, ella crea ropa y crea accesorios y crea otras cosas, todo de ojones. Y Mariela todo lo hace bien. Cuéntanos en un minuto qué cosa es Ojones. Ok, Ojones es una marca con sentido. ¿Qué es lo que busca? Que puedas conectar con tus emociones. Creé este patrón, que son ojones, literal, con diferentes expresiones y caras, para que tú puedas, al verlo a través de cualquier accesorio, cualquier prenda, conectarte con tus emociones, hacerte consciente y compartir desde otro lugar, mucho más consciente, tu día a día. Tenemos fundas de laptop, tenemos bolsos, toallas de microfibra y prendas. Esta marca no tiene género, no tiene talla y la idea es que puedas usarla como tú quieras. Para un cóctel, para una cita, para el yoga, para dormir, para lo que quieras. La marca la tienes que hacer tuya. Es una marca con sentido y busca que estés todo el tiempo consciente y presente. Es una excusa para conectarte. Así que deja que ellos te miren y que miren a otro. Y ya está, Ojones. Vendemos solo por Instagram y nos puedes contactar por Ojones by Maye Agui. ¿Cómo es el bolso? A ver, 3, 5, 4, 3. A ver, ¿está? Mira, está buenazo. Lindo. Ah, la gente le ha gustado. Gracias, Mariela. Buenazo. Y a ver, el kimono es azul. Está ya. Póntelo. El color de la prosperidad. ¿De verdad? Es uno de los colores de la prosperidad, que es el azul. No me lo quito nunca. Ay, sí. ¿Te queda muy bien? Qué churro. ¿Te queda bien? Te queda bien, te queda bonito. ¿Qué le podrías decir a Mariela? ¿Qué signo eres? Virgo. Claro, por lo detallosa. Te has demorado bastante tiempo en hacerlo, ¿no? Ay, sí. Ibas a hacer y lo dejaste y lo has vuelto a tomar. Sí, cosas en la vida, exacto. Se ven poquitas cosas. Claro, porque tú lo estabas haciendo, pasó el año, terminaste y tuvo que pasar otro año para que lo vuelvas a hacer. Escúchame, ¿qué hago? Me mato. Sí. De hecho, lo lancé en pandemia, sí, entró claro. En una pausa el año pasado y lo acabo de relanzar. Lo que pasa es que cambiaste de personal también. Un poco. Si no, vas a entrar en detalle. Los virgos son así, se demoran un montón antes de dar el arranque y cuando arrancan con fuerza. Bueno, y con fuerza también entren a los emprendimientos de hoy, a Ojones by Maye Agui. Está en Instagram, entren al club La Roca, ¿no? La Roca Tennis Club, que es pet friendly y sí, tiene cabañas, sí, donde entran 7 personas, hay piscina, hay parrilla, zona de parrilla, yo claro, me voy con mi familia, de todas maneras. Año nuevo hay que separar de una vez ya. ¿A dónde vas por año nuevo? Porque contigo debe ser bien difícil, porque dice, no, ahí no voy porque eso por el Marte, Júpiter... No lo sé, todavía no lo he decidido. Imagínate, estoy afanando a Rosa María y me te he comprado unos boletos para Venecia. No, sí voy. Venecia sí voy. Tonta no soy. Aunque, puedes coger la fecha, pero puedes coger la fecha. La fecha te voy a coger. Ok, y el último emprendimiento, los de Pilar, que están espectaculares. Espectaculares. No, si yo me traga. Esto me lo tragaría solo tranquilamente. Pues eso lo vas a llevar a tu casa, ¿no? Es como ponerle... Ya pues eso lo vas a llevar a tu hermana, a tus sobrinitos. Por Navidad, no, porque Carla me lo va a arranchar. De todas maneras. Carla me lo va a arranchar de un puñal. ¿Carlita qué signo es? ¿Qué signo es Carlita? ¿Como Joana? No, distinta. Ah. Otro decanato, otra fecha.
Ya, así. Bueno, Dina Boluarte no se queda hasta el 2026. Mira, si hay tretas, se podría quedar, pero yo creo que va a tener mucha oposición. Y a la larga, ella tiene un mal mapa natal. A la larga, yo creo que la vida le espera situaciones kármicas muy difíciles, ¿no? ¿A qué se le ocurrió meterse de presidenta de la ¿no? Eso pasa en el Perú. ¿Para qué la gente se mete de política, Rosa María? ¿Por el poder? Se mete por poder, se meten por ego. Pero lo bueno, como te digo, este tránsito tan bonito con Plutón es que realmente va a entrar gente muy culta a eso la política. Eso me han dicho a mí también. Y además, son 20 años de una tecnología médica estupenda. Entonces eso es bueno porque pueden haber mayor sanación para enfermedades como la leucemia. Ajá. O sea, es un ciclo muy rico, ojalá, en lo que es salud. Ojalá, ojalá que Dios te escuche, porque lo que hay ahora es de loco, ¿no? Violadores, sí. Mochasueldos. Es una gente, ¿cómo llegan ahí? Pero ya los vas a ver cada vez pasando más vergüenza. Mira, dices cuando estén los checks, que no, cuando veas mi programa yo te voy a mandar check, te voy a mandar. ¿Tú te acuerdas que antes en los supermercados ponían las fotos de los que choreaban jabón? Sí, claro no que sé sí. Si todavía lo siguen sí, haciendo. Sí, de acuerdo, claro. Sí. Sí. Ya, así deberían poner de por vida con todos los políticos para que sepas que no. Claro, debería haber una lista, ¿no? Este estuvo en tal caso, en tal caso. Yo me libré porque yo iba específicamente al Vivanda de Benavides y a comerme los postres que habían. Pasaba, ay, qué rico esto. Y no te veía. No, más temprano habían impulsadoras. Qué rico tu quesito, a ver. Ah, ya, tú eras el me probador. Hacía el día. O sea, el almuerzo, ya estaba. Me hacía el almuerzo, dependiendo de la hora iba. No, qué rico esto. Pero en las noches, cuando habían pedazos de torta, qué rico esto. Y me arrancaba un pedazo de torta. Me resanaba la boca y ya tenía el dulce del día hecho. Pero felizmente eso ya no pasa porque voy a tener mis postres de Pilar. Y sus dulces no, y en casa. Y te va a mandar eternamente alfajores, ya lo sabes. Tú llévate las galletas de jengibre. Para cerrar el programa, la gente quiere saber cómo pasar el año nuevo, qué rituales hay que hacer. Yo te voy a dar mi cábala fija a todos los fans que me están leyendo. Bueno, en Secretos de Luz y en mi agenda están las cábalas del año. Ay, que viva, no un poquito, por Rosa María. Pero, no, espérate pues. Pero hay una, mira, a mí no me importa que lo pases donde lo pases. La efectiva, la que yo hago desde los 17 años. Llévate tu bolsa de lentejas de kilo, vete comprando, ¿ya? Tú con tu gente, con quien lo pases. Con mi familia. Por eso, pues. Cada uno con su bolsa de kilo, ¿ya? Atención. Ropa nueva. En año nuevo hay que pasar, así tu ropa sea baratita. Media, calzoncillo, todo. Todo nuevo. Y nada negro. No, yo amarillo uso la camisa. Bueno, lo que quieras, pero no color oscuro, ya. ¿Ok? No negro, sobre todo, porque el negro es el color de Saturno. Y nosotros, Saturno tiene que ver mucho con lo serio, pero para empezar el año necesitamos color, ¿me entiendes? Okay. Color. Entonces, genial que... ¿Qué hago con la bolsa de lentejas? Dos en punto. Si tienes una azotea, espectacular. Ajá. Si no tienes una azotea, te subes aunque sea una silla, pero aunque sea un murito. Y mira... Empiezas una guerra de lentejas. ¿Con tu familia? ¿Con la con gente tu que familia. Estés? Sí, te va a caer la lenteja en el brasier, en el pantalón. Se te van a meter en las teteras. En todos lados, ya, en todos lados. Y tú te acordarás de mí toda la vida. Todos mis amigos lo hacen. ¿Qué hace? Mover el movimiento. Yo te voy a contar una anécdota. ¿Es una guerra de lentejas? Es una guerra, yo te voy a contar una anécdota. El año que yo entro a Psíquicos a trabajar con ustedes, bueno, yo toda mi vida he chambeado ya muchísimo, pero yo me acuerdo que mi papá, no perdía tiempo, abrió la bolsa de lenteja y me bañó en la cabeza con las lentejas. O sea, no hizo esto, no, ah, no, ¿para qué pérdida de tiempo? O sea, toda la bolsa, ¡suas! Me la zampó a la cabeza. Bueno, ese año entré a Psíquicos, me acuerdo, y también tenía otros trabajos. Me salió unas terapias de coaching en Uruguay muy largas. Carlita, ¿qué estamos esperando? A bañarnos en lentejas. Dos en punto. O sea, no importa un kilo o dos kilos, yo me aviento tres si es necesario. Y eso sí, y sí sería muy bueno. Lentejas, no payares. Lentejas, no, lenteja. Lenteja. Y al día siguiente barre todavía el 2 todavía. Barre el 2. Ah, dejo las lentejas tiradas ahí, pero puede ser que las pise y me desgracie. No, pues se tenga un poco de tino, empujarlas. Ya, ¿no? ya. Nos tenemos que despedir. Cabal. Gracias, Rosa María, por haber estado aquí. Carlitos. Vayan corriendo a buscar Secretos de el Luz. El domingo y la a las agenda, 4 firmo en la feria. Y la agenda de Rosa María. Sí. Y vayan a los emprendimientos que hemos presentado hoy día. Muchísimas gracias al público que ha venido gracias, hoy. Y gracias a ustedes que nos han visto y que se han suscrito hoy día por primera vez. Si no estás suscrito, suscríbete. Chao, nos vemos el próximo lunes. Gracias.